hecho, hay una manera muy firma del órgano rector de los procesos electorales. Hemos visto al señor Castaño decir, independientemente de lo que esto pueda causar, porque hay mucha sensibilidad con el tema y gente que entiende que las elecciones de alguna forma debieran de moverse. Una de las declaraciones que decía hace unos días César Castaño es, nosotros tendremos elecciones en República Dominicana sí o sí. Otras de las declaraciones que se ha hecho desde la Junta, ustedes dirán, bueno, confiar en lo que diga César Castaño por todo el historial reciente con estos procesos electorales, pero es el órgano rector y es quien de alguna forma pues crea el ambiente, las condiciones, la percepción de la gente en torno a sus declaraciones y comportamientos del momento. Hasta ahora, lo que tenemos es a este señor, presidente de la Junta, decir, y hemos visto también, muchachos, amigos televidentes, las diferentes reuniones que se han sostenido con instituciones como Salud Pública para buscar garantizar todo lo necesario en lo que tenga que ver con la salud en este proceso del 5 de julio. Una de las declaraciones también que teníamos o que pudimos ver en los medios es ese planteamiento de que, ok, si no se hacen las elecciones, dirigiría la Junta en este proceso de tiempo, y ahí en caso de Francis, en el aspecto legal podría a colaborarnos, sería la Junta Central Electoral quien se quede dirigiendo los destinos de la nación en lo que se resuelve el tema de las elecciones, y la Junta dijo no, o sea, nosotros no queremos, o de la mano de su presidente, nosotros no estamos mínimamente interesados en que esto pase. Hago estos planteamientos de que las posiciones que ha asumido el señor Castaño en representación de la Junta en los últimos días y otras declaraciones que hemos estado viendo, me parece que de fondo también en algún momento hoy en la mañana se refería al tema de que se están buscando crear las condiciones, el tema del pánico para posiblemente manejar el tema de la abstención, que es una de las cosas que sí nos preocupa. Con lo que podría pasar el 5 de julio, no más allá de que haya una suspensión. Creo que nosotros como sociedad, aunque hay una preocupación con el tema del COVID, no sería posible desde el punto de vista de la estabilidad social de la República Dominicana una nueva suspensión de las elecciones. Hay que ver lo que pasó en febrero. Y ese mismo grupo de gente y sectores políticos, sociales, organizaciones civiles que se dieron cita en la Plaza de la Bandera, yo tengo la seguridad de que tienen, y me sumo de que despasar cualquier situación, pues estaríamos allá, diciéndole que no lo vamos a tolerar. Hasta el momento, lo ha dicho el ministro de Salud, lo ha dicho la Junta Central. Hay muchos sectores que dicen y que tienen el interés de que esto se desarrolle en las mejores condiciones, nuestro proceso electoral. Ustedes se imaginan, amigos televidentes, una suspensión. ¿Cuál sería el panorama de la República Dominicana con una suspensión de las elecciones, a menos que, claro está, se presenten situaciones que se salgan del control del sistema de salud en lo que tiene que ver con el COVID, o sea, condiciones muy excepcionales de las que ya tenemos? ¿Podría esto hacer ya que pasando esto o que se salga de control el tema de la salud? Pues ahí sí, bueno, pues se debería de evaluar. Hasta el momento yo tengo la seguridad de que nosotros este 5 de julio tendremos elecciones en la República Dominicana, contrario a lo que mucha gente plantea. Claro está, nosotros como ciudadanos, como comunicadores, quienes están en el sector político, sí debemos de estar vigilantes de todo lo que se está haciendo desde el Estado, desde el gobierno, para beneficiarse y manejar a su antojo toda esta situación de excepción, de crisis, de salud que vive la República Dominicana y el mundo. Hasta ahora, nosotros estamos martes 12 de mayo, estamos a unos pocos días. Hemos visto todo lo que se ha hecho, que hemos citado en otros momentos acá y que no vamos a entrar en detalle. Todo lo que se ha buscado hacer para beneficiarse del tema del COVID, el gobierno, el estado de excepción, los escándalos de corrupción que han sucedido en estos momentos. Cada día vemos, señores, cómo vemos compras, podemos observar compras sobrevaluadas.
compra de artículos a precios elevadísimos, empresas fantasmas y un sinnúmero de diabluras que han venido pasando en este proceso de crisis y que ciertamente, como este es un país donde no hay un régimen de consecuencia, donde hay instituciones que supuestamente buscan velar y garantizar que se maneje con el mayor nivel de transparencia los procesos de compras, de licitación, del manejo de los recursos del Estado, hemos visto que eso no funciona, solamente en la teoría. ¿Por qué? Porque vemos todo esto que ha venido aconteciendo y no hay un solo caso. Señores, yo le pregunto a ustedes, ¿verdad? Estamos en COVID, estamos en una situación de prioridad de salud. ¿Qué ha pasado con el tema de Odebrecht en República Dominicana? O sea, ¿va a quedar? ¿Cómo quedan todos los casos del mal manejo y del robo del erario? Entonces, ante todo esto, en estos meses, que ya son dos que vamos a tener en cuarentena en nuestros hogares, nosotros, los ciudadanos, no debemos de olvidar que tenemos el poder, que tenemos, es la única forma que tenemos de garantizar, de decir que el pueblo es el que tiene el poder, el pueblo es el que decide, y en nuestras manos está el hecho de que continúe, esta gobernabilidad de corrupción, de no transparencia, de que esta gente haga lo que quiera. Nosotros no vamos a permitir esto, y no vamos a permitir que, si están las condiciones como hasta ahora la están, las condiciones para que se realicen elecciones este 5 de julio, nosotros no vamos a permitir que de algunos sectores, y principalmente desde el gobierno, como se entiende, que han estado trabajando y tramando para crear algún nivel de limitación de la gente de salir a las calles y demás, pues que esto suceda, porque vamos a salir a votar con toda la protección necesaria, cubiertos con nuestros guantes, gafas, mascarilla, manitas limpias. La Junta Central está buscando de alguna forma dotar a sus trabajadores y de garantizar su salud. Los partidos políticos deben de hacerlo con su gente, crear las condiciones, claro está, para que cuando este proceso del 5 de julio termine, nosotros no tengamos una segunda ola mayor que la que tenemos en el momento, porque no podemos olvidar la realidad de salud que tenemos en el país. Ante todo esto, hablando de los procesos electorales, otra de las cosas que se plantea y que nosotros hemos venido observando es de la situación de posiciones o posicionamientos de los tres principales candidatos. Tenemos a un Gonzalo Castillo, tenemos a un Leonel Fernández, que increíblemente aún ese peso, esa mochila que carga el señor Fernández de lo que fue su gobierno, de la permisibilidad, de la privatización de las empresas, de crear estructuras a nivel institucional para favorecer a su gente, no vamos a entrar en esos detalles, de todo lo que se dio de forma negativa en sus periodos gubernamentales, Leonel Fernández... Pero de esa cosa que tú estás diciendo no son negativas en realidad, ¿no? Que el asunto de la privatización de las empresas, que el proceso se haya dañado en el camino, que alguien se haya beneficiado, pero en realidad eso era lo que se debía de hacer. En ese momento, sí. Lo peor, Carolina, te le voy a agregar algo, te voy a ayudar en algo. Sí. El FOMPER fue lo que se formó para recibir la capitalización de para manejar los fondos que se iban a utilizar en este sentido. ¿Y tú sabes qué pasó? Satanizaron en el 2015 porque las EDE y las empresas no querían pagar los 10 mil millones de pesos que le deben a la República Dominicana. Y este gobierno lo archivó. El caso FOMPER, que estaba en ese momento izquierdo, lo sacaron del FOMPER. Y ya tú sabes que está fuera del gobierno. Porque quiso cobrarle 10 mil millones de pesos, de dólares que le deben al Estado Dominicano todos esos empresarios, pero Danilo se lo facilitó y le dieron 2 mil a él para la campaña del 16. Esa es la verdad. Que se le dieron el periodo de Leonel. Y el hoyo y el déficit fiscal que el descarado de Temístocles Monta decía que cuando Leonel Fernández estaba meses antes, decía, nosotros tenemos una economía blindada. Cuando entra Danilo Medina, es que se destapa ese hoyo, el costo que le conllevó a este país. El hecho de que Danilo Medina esté hoy siendo presidente, que no debemos olvidar de eso.
también lo que aconteció con el CORDE y otros casos que no vamos a entrar de manera de detalles de lo que pasó o de las cosas negativas del gobierno de Leonel Fernández, que es lo que ha hecho que en el día de hoy, aunque él tenga un porcentaje y un puntaje importante, partiendo de que salió de un partido y que salió a formar una nueva organización, tiene buen punto porque es un partido que tiene unos meses, ahí se puede ver que tiene seguidores. Bueno, pero cualquiera no quisiera tenerlo de segundo, no, compitirlo. En la segunda vuelta cualquiera no te quisiera tener a Leonel Fernández compitiendo. Eso es. No, pero el problema no es segunda vuelta, señores. Es que ustedes se están olvidando de una cosa. ¿Cuál es? Leonel Fernández es un líder sólido, tiene un liderazgo sólido. Sólido. Y yo lo decía cuando lo ningunearon en el PLD, señores, Leonel Fernández es el único líder político de este país que tiene votos en los bolsillos, como lo tuvo Bosch, como lo tuvo Balaguer, como lo tuvo Peña Gómez. Que en cualquier lugar que tuviera, se lo iba a llevar. Así es. Para Leonel Fernández no hay cuartos de finales ni peores condiciones. Así es. Transformado. Bueno, gracias Carolina por tu comentario. Concluye Carolina, concluye. Concluye Carolina. Por más que digan, esto va a terminar en primera vuelta. Concluye Carolina. No, bueno, Fulvio, no estés tan seguro de él. No, no. No era muy honesta, sin politiquería ni interés. Eso es verdad, tienes razón. Pero mira, ante todo esto, el mensaje que quiero dejar acá es, nosotros, todos los ciudadanos, todas las organizaciones civiles y políticas deben de ir dirigiendo o tener una dirección en este momento hacia los procesos electorales, hacia las elecciones, sin olvidar el tema de salud y del COVID. Son dos realidades que tenemos. Una es la estabilidad social de nuestro país. Por el otro lado, el tema de salud. O sea, son condiciones muy, muy especiales y delicadas que no debemos de dejar de lado y no quitarle importancia a una ni otra. Ante todo esto, nosotros en este momento, dicho tanto por la Junta del Ministerio de Salud, tenemos las condiciones para que este 5 de julio se celebren y se realicen las elecciones y vamos todos a votar. Y el PRM, que no se sienta muy confiado y que no se relaje mucho. Que no se relaje mucho, porque no se sabe lo que no se, pasar. No se va en primera vuelta. Leonel Fernández en el medio como una tercera opción. Y de pasar una segunda vuelta no se sabría lo que podría pasar. Es que no se va en primera vuelta, porque es que nos faltan 23 días para las elecciones. Estamos a 23 días de las elecciones, son el día 5. Y todavía él no ha roto su techo y no lo va a romper, porque él tiene un techo que no le permite crecer. Y el pobre Gonzalo no arranca ni a remojando. No prende ni a remojando. Y Leonel Fernández es una piedra en el zapato de cualquiera. Ay, era Balaguer. Oye, cuando tú ves la historia de Balaguer, tú ves la historia de Leonel y tú dices, carajo, son dos coincidencias quizás, pero te parecen mucho las cosas. Amado, pero déjame pensar. De la peor dictadura que ha tenido América, sí. Y gana una elección. Sí. Pero déjame pensar desde mi perspectiva de lo que está pasando, que esto va a terminar en una primera vuelta. En una primera vuelta. Vamos a continuar con nuestros amigos del WhatsApp. Gracias, Carolina. Líbrate, Carolina. Sal de esa patana, Carolina. Sal de esa patana. ¿Qué nos dicen nuestros amigos del WhatsApp? Entramos con Inés.